Hoy falleció uno de esos boxeadores que marcaron una época en el deporte nicaragüense. Se trata del boxeador Eddie Gasso, que sin llegar a ser brillante y de gran técnica, se convirtió en 1977 en apenas el segundo nicaragüense en conquistar un título mundial en el pugilismo rentado. Lo hizo en marzo del 77 venciendo al argentino Miguel Ángel Castellini. Hoy, a la edad de 73 años, falleció y los recuerdos se nos vienen a la memoria con un pugilista en quien nadie creía, incluso se burlaban de su estilo porque ciertamente nunca fue un boxeador brillante. Y Castellini llegó en el 77 a Nicaragua a defender su título de las 154 libras, una de las categorías más importantes del pugilismo mundial. Y Gasso, con un estilo desordenado, confuso, logró derrotar. Para Castellini fue algo vergonzoso porque nunca se recuperó de esa derrota y no quería ni hablar después cuando se le consultaba de Gasso. En cambio, para el boxeador pinolero fue el impulso que necesitaba porque después vinieron 3 defensas exitosas y la cuarta en donde cae ante un japonés. Dijo después que en sus peleas llegó a ganar $300,000 y su rival más relevante fue Tommy Hearns, el gran boxeador de Detroit, uno de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. Por supuesto que perdió Gasso ante Hearns en una pelea que le resultó bastante cómoda al estadounidense. Pero antes el pinolero se había coronado allá en Managua. Que los que estuvieron recuerdan ese combate por varias razones. Uno, Gasso era patrocinado por la Guardia Nacional de Anastasio Somoza. Y el día de la pelea empezaron a disparar sus fusiles, sus Garand, de manera irresponsable, ahí en el Estadio Nacional Viejo. Y para ellos era la fiesta, porque Gasso pertenecía a la Guardia. Fue la Guardia, de alguna manera, que lo respaldó para esta y las siguientes peleas. Y lamentablemente, después vino lo de la confiscación de todo lo que había ganado de manera honrada. En 1979, a la llegada al poder de los sandinistas, a Gasso le congelaron las cuentas. Dicen los que lo conocieron en esa época que era incapaz de tomarse una gaseosa en los aeropuertos, que todo lo ahorraba. Él afirmó que llegó a ganar unos $300,000 porque, aunque con Castellini solo recibió $2,000, después las bolsas fueron incrementando 80,000, 150,000, hasta culminar en unos 300,000, las ganancias que recibió en toda su carrera, que lo utilizó para comprar casa, un vehículo, una camioneta. Tenía una cuenta de ahorro superior a los $85,000 y todo eso lo perdió cuando llegaron los sandinistas al poder en el 79. Tuvo problemas con ellos y en los años 80 el nombre de Gasso no se mencionaba mucho porque ustedes saben el asunto de la censura, un hombre que había pertenecido a la Guardia y lamentablemente todo el esfuerzo quedó ahí. Fue disfrutado por otros y no por Gasso, que surgió de la pobreza, era del Villa del Carmen y se logró abrir espacio a punto de golpes, a punto de puñetazos. Era un hombre sencillo, siempre lo fue, lamentablemente tuvo problemas, fue acusado de abuso sexual, estuvo detenido, después recupera su libertad. Él dijo que fue un montaje para quitarle el gimnasio donde trabajaba como entrenador. Él pertenece al Salón de la Fama del boxeo nicaragüense y en los últimos años el Consejo Mundial de Boxeo había aprobado una pensión la cual le llegaba a Nicaragua para superar los problemas económicos que en esta etapa de su vida tenía. Para nosotros es una de las leyendas del boxeo, aunque no propiamente es alguien que se destacó por ser brillante sobre el cuadrilátero. No se puede hablar mucho sobre su técnica porque era un boxeador bastante confuso, bien complicado para sus rivales, pero no era ninguna lumbrera sobre el ring. Con todo y eso se convirtió en campeón del mundo, hizo 4 defensas de uno de los títulos más importantes del mundo, como es las 154 libras, y bueno, título que perdió allá por Japón. Desde que se coronó Alexis Argüello en noviembre de 1974, se esperaba el siguiente, y fue Gasso en marzo de 1977. Después vinieron sus siguientes combates, su último lo hizo en 1984,
y en los últimos años estaba dedicado a entrenar. Ese era su oficio, ese era su trabajo. Nunca se separó del boxeo en ningún momento de su vida. Les voy a presentar declaraciones que le dio a un programa Gasso donde comentaba aspectos importantes de su vida. Este era Eddie Gasso. Éramos súper pobrecitos. No pobres, súper pobrecitos. Mis padres me mantenían, los mantenía porque no podía, con 7 pesos ganaba el día, su trabajo, el machete. Pero él en la noche se levantaba a cazar cuzuco, a cazar garrobo, a cazar venados y quesos del tío para ayudar a lo de la casa, a meternos nosotros. Así nos criamos nosotros, alquilando, no, posando una casita, que viniste para acá, se iba para allá, cuida esta puerta, ahí, con un poco chavalito. Que la primera pelea casi me matan. Sin embargo, ya en la finca era amateurse. Porque me dieron aquí la manzana y yo caí muerto. Llego a la finca al día siguiente, me acordé hasta el día siguiente. Y me oyeron aquí. Nadie te oyó, no dijo la radio nada, menos mal. Era amateur. Hice 3 peleas amateur, no muy buenas que digamos, y pasaría una pelea en León. Ir a León a pelear era como ir a Estados Unidos ahora. Entonces yo le dije que sí, que iba a ir a pelear. Y fui a debutar a hacer asalto con el bachiller Espinosa. Aquí tenía mucho, mucho interés un señor que se llama el Heredero de Mendoza de montar la pelea. Pero no había dinero. El hombre era pobre. Pero tenía contacto, por supuesto. Entonces le dijeron así, los contactos, los patrocinadores y eso. $60,000 se le da a Castellini porque eso es lo que pedía. Porque Castellini va para Tokio a pelear con Guayima. Pero le pega 2 trompadas a ese indio, de esa manera me trató a mí. Le pego 2 trompadas y después sigo para Tokio. Y me gano $60,000. Entonces me dicen a mí, plata no hay, solo hay los $60,000, se rebuscan para pagárselo a Castellini. Pero vos, ¿cuánto pedís? Me pusieron sentado así, entonces le dije yo, no me den nada, yo peleo gratis con el campeón mundial. Yo no voy por plata, voy por agarrar el título mundial porque yo sé que el que me ponga, si el diablo me pone con guante, a él lo voy a derrotar. El encuentro significaba mucho para un joven novato con pocas peleas de importancia. Castellini era sin duda el favorito, pero el encuentro fue sorprendente para todos los espectadores. Yo peleaba horriblemente mal, dice la gente, pero peleaba para mí, para ganar. Cuando a mí me soltó Franco, yo salí como volándole golpes por todas partes, que supuestamente dijo Castellini, ¿de dónde salió este? Es un bejuquero, está tirando con todas las patas, hasta las patas tira. Porque yo lo pasaba, lo golpeaba arriba, lo jalaba y me estaba, lo jalaba y quedaba mal para y le daba. En el séptimo le dicen a Catalina, acaba con él en el quinto. Se viene y me hace, metió una recta, yo solo lo pasé, y ¡pam! Lo golpeé y lo siento que lo pego seco aquí y le parto todo esto. Cuando yo siento que me pringó algo aquí. Era sangre, algo caliente. Me busco yo, no tengo sangre. Lo mismo es que viene la sangre, entonces me tiré encima. Castellini pierde el título por decisión y muchas conjeturas se armaron al respecto. Pero en aquel momento la derrota de Castellini había dado a Eddie Gasso el respeto y la admiración que buscaba en el público. Y él lo disfrutaba a pesar de las críticas que lanzaba en su contra la crónica deportiva, que lo acusaba de ser un peleador sin técnica ni grandes posibilidades. Solo la determinación lo harían escalar más alto. Sin duda, ya tiene un lugar en la historia de nuestro deporte Eddie Gasso, que fallece hoy a los 73 años. Con una vida privada bien complicada, 38 hijos, afirmó tener con 30 damas diferentes. Lamentamos su partida y, por supuesto, lo vamos a recordar por siempre. Sobre todo por haber dado alegría a nuestro país en ese marzo del 77, cuando nadie daba un centavo por él y se convirtió en campeón del mundo ante Miguel Ángel Castellini. El orgulloso boxeador argentino que creía solo llegaba a traerla, llegaba con toda una maquinaria publicitaria, con los grandes medios de comunicación argentinos de aquella época a su alrededor, popular ahí en Argentina,
pero vino a entregar a Nicaragua su campeonato del mundo ante un boxeador que se le recuerda por esa hazaña precisamente, por la sorpresa, por ser el segundo nicaragüense en ganar un campeonato del mundo, pero no propiamente por ser alguien con un estilo depurado. Que descanse en paz el gran Eddie Gasso.